La alumna de Elías López de Arenas, Inés Montero, ha sido premiada con el primer Accessit, dotado con 500 euros, en la categoría de microrrelatos dentro de los certámenes literarios que convoca el Área de Cultura de la Diputación de Cáceres con carácter nacional. Bajo el título Angelitos Descalzos, el texto se centra en el dolor emocional que provoca en una mujer un aborto natural. Pues mi microrrelato se titula Angelitos Descalzos y trata sobre el dolor y la frustración que siente una madre ante la pérdida, un aborto natural. Y bueno, lo escogí porque me inspiré en una canción de Rosalía, porque la primera vez que la escuché me impactó mucho y creo que tiene una temática que podía jugar muy bien con el factor sorpresa y captar la atención del público rápidamente. Y soy orgullosa de que se me haya valorado, además por un jurado tan prestigioso. Los alumnos ya estaban trabajando para el primer concurso de microrrelatos que ha organizado este año el propio López de Arenas, cuando a mediados de marzo se recibió la convocatoria de los premios de la Diputación de Cáceres. Nosotros también estábamos trabajando en los microrelatos para el certamen de nuestro centro, el Elías López de Arenas, y entonces trabajamos los dos. Yo les puse una tarea para que escribieran dos microrelatos y bueno, pues consistían en escribir un texto pequeño, microrelato, no más allá de 200 palabras, sobre temática libre, y bueno, pues hicimos una selección de los mejores, tanto del grupo de primero de bachillerato de ciencias como el de letras, y bueno, pues hemos tenido la gran noticia de que nuestra Inés pues ha obtenido el primer Accessit, segundo premio, 500 euros, y sobre todo la satisfacción y el orgullo de que bueno, de que ha sido un reconocimiento nacional. En este certamen de la Diputación de Cáceres, la temática era plenamente libre, así que ellos han podido elegir el tema que querían. En el de nuestro centro, prácticamente también, solamente que había que añadirle al microrelato una frase de un texto de Emilia Pardo Bazán que decía que quisiera usted que hiciera. Entonces, pues ellos se han sentido con total libertad para escribir. Yo creo que es la mejor manera de uno ofrecer lo que tiene. Alumna ejemplar, Inés ya despunta por su vocación hacia la literatura. Este año ha visto publicado un texto suyo entre las cartas al director del diario El País y ha escrito junto a otra compañera una obra de teatro. Uno de mis objetivos como profesor de lengua y literatura es que ellos vean que lo que hacen tiene una función, una utilidad. Y tanto es así que incluso en el mes de diciembre estuvimos trabajando los textos argumentativos y pensé que bueno, que esos textos argumentativos breves también pudieran tener una repercusión en otro lugar. Y decidimos pues enviar cartas al director del diario El País. Enviamos muchísimas, cerca de 40-50, y la única que publicaron fue la de Inés. Por lo tanto, Inés tiene una carta al director en la edición impresa del País. Es que tenemos aquí un portento. La verdad que es que yo creo que Inés todo lo que se proponga lo va a conseguir. Y yo la animo a que siga escribiendo. Este año, junto con otra compañera de clase, Marina Soria, ha escrito una obra de teatro. Hemos estado a punto de representar, pero bueno, por algunos asuntos técnicos que no podíamos reservar la sala carrera, pero tenemos preparado para septiembre un drama musical original nuestro, escrito por Inés Montero y por Marina Soria, por lo tanto las autoras del drama son ellas dos. Es decir, otro ejemplo más de que ya Inés pues, ha escrito una obra ya. Un microrelato son, al fin y al cabo, son 100 o 200 palabras, pero una obra de teatro, estamos hablando ya de 40-50 páginas, o sea que se atreve a todo. Su próximo reto, escribir una novela. Durante este curso le propuse que escribiera una novela. Al final ya íbamos por mitad de curso, tampoco la he querido impresionar, pero para el curso que viene, no sé si seguiremos los dos siendo profesor o alumno, yo creo que alumno de su nivel, todo 10, yo creo que ya tenemos que ir mucho más allá de una programación y aparte de prepararla para la selectividad, yo le voy a proponer a comienzo de curso, con tiempo, que escriba una novela. Ahí vamos a ver si le podemos dar alguna salida editorial, porque estoy convencido de que es el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Así que Inés, ya sabes, el año que viene, novela. Ese es tu reto, ¿lo aceptas o no? Puedo aceptarlo porque además creo que es una muy buena oportunidad que se me brinde eso. A lo mejor en esos cursos, en bachillerato, el nivel es muy exigente, puedo estar agobiada, pero bueno, intentarlo por lo menos.